Ciudadanía, frente a los hechos que son de público conocimiento, donde unos operarios de una grúa y unos policías presuntamente de tránsito de la ciudad de Bogotá en la localidad de Chapinero, a la altura de la carrera décima por calle 65, hurtan o sustraen una motocicleta de una manera indebida, porque en ningún caso esto se puede considerar como una inmovilización, porque pues ya todo el mundo conoce los hechos. Nosotros ya radicamos en concurso con la víctima la denuncia formal, ya fue registrada ante el despacho de la Fiscalía General de la Nación para informarle sobre el hecho, teniendo en cuenta que a la fecha en la plataforma CIMIT no se encuentra procedimiento adelantado en contra del vehículo por el estado de abandono o de cualquier otra situación, además que estaba en una propiedad privada. Adicionalmente, hemos solicitado al señor inspector general de la policía a través del Ministerio de Defensa que suspenda del cargo a los tres funcionarios que iban en las dos motocicletas de la Policía Nacional, por cuanto en ningún caso ofrecen garantías como autoridad ni para portar el uniforme, que es un honor, ni tampoco para portar el armamento que nosotros como pueblo les otorgamos. Aparte de eso, le informamos directamente al correo del señor secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, para que tome cartas en el asunto, le ofrezca una disculpa al ciudadano y le reintegre su vehículo sin que proceda ninguna actuación contravencional, por cuanto nunca hubo una actuación reprochable. Él estaba en una situación de una propiedad privada, allí estaba ubicado, su situación no era contravencional. Entonces le informamos esto a la comunidad, seguiremos el caso y ya nos hemos comunicado con prensa, con los diferentes medios, porque este caso ya es de público conocimiento. Muchas gracias. Síguelo en redes sociales, @alairejohn.